¿Esto lo inspira a buscar una nueva intendencia? No, yo no lo tengo, no, como, no, no, como no estuve en los planes estar sentado acá el día después de ganar la elección y habiendo pasado por las PASO, mi posición es la de colaboración, y que fue la de siempre, inclusive cuando no estuve, digamos, activo ni como candidato, activo estuve siempre, ¿no? Pero no estuve como candidato a nivel local, fue la de colaborar, de aportar mi experiencia. Hoy parece que esto, digamos, tiene un valor importante para la comunidad, que de hecho así nos lo transmitieron en la campaña electoral. La verdad que transmitir el afecto de la gente en todos estos días, ¿no? El afecto, vamos para adelante, qué bueno que estás apoyando y ayudando. La gente lo toma así, y tal vez eso hay que verlo en el paso del tiempo, depende de otras cosas. Los que, digamos, yo soy aquellos que dejan fluir la situación y trabajan como si no fuera, y a veces las cosas se dan, pero no está en mi cabeza proponerme ser candidato, porque me parece que la ciudad necesita hoy otra cosa. Hoy la ciudad me necesita a mí como concejal en el Consejo Deliberante, cumpliendo con lo que el seguidor este de ustedes en Facebook dijo. Busquemos lo mejor para la ciudad. Y de acá a que se elige intendente, faltan exactamente 2 años. Por lo tanto, 2 años es mucho tiempo como para que en mi caso me ocupe de algo que me va a importar, le puede importar a mucha gente, seguramente tendrán su opinión, a otros no le gustará, pero es algo que va a pasar en el futuro y yo creo que hoy podemos hacer muchas cosas por nuestra comunidad. Si de esas cosas sale después una acción en ese sentido, lo evaluaremos en su momento. Ayer cuando estaba en su local partidario, mi compañero Hernán Mangiarotti se lo preguntó y usted no anduvo con muchos rodeos, ¿eh? Se lo vuelvo a preguntar yo a ver si me da la misma respuesta y la puedo profundizar. Este puede ser el inicio para una candidatura a intendente en 2019. Y mirá, la verdad que nosotros hace mucho que lo venimos pensando, nos parece que vas a ser el momento indicado para encontrarnos entre la energía que se necesita para La realmente madurez política, ¿no? dar vuelta a la ciudad y la madurez política de un equipo que ya hace 10 años que viene trabajando juntos. Como digo, nosotros le vamos a ofrecer a la ciudadanía un equipo que es mucho más que un conjunto de individualidades, ¿no? Un equipo es un grupo de personas que tienen los mismos sueños, que se entienden, que han sufrido juntos, que han salido victoriosos. Me parece que nosotros le vamos a ofrecer de cara al 2019 a la gente realmente un equipo con una calidad humana y técnica, pero por sobre todas las cosas políticas muy interesantes. Así que bueno, es un camino que todavía tenemos que recorrer, pero claro que no vamos a anotar para esa instancia. ¿Se le vino el 2019 encima o todavía está tranquilo? Tipo, no, hay 2 años más de gobierno, después vemos. Estoy tranquilo, como decía un famoso director técnico, paso a paso. Recién salimos de esta elección legislativa y todavía pensar en la ejecutiva del 19 es un largo camino que lo tenemos que plasmar más que en estas cuestiones electoralistas, en cuestiones de gestión. Y Lo que sucede es que no parece que Unidad Ciudadana tenga un hombro de recambio hoy, para quien no fuera usted en el 2019, ¿no? Candidato. bueno, hay que empezar a buscarlo, porque me parece que un espacio no se construye solamente con una persona, sino que debe haber todos aquellos, en este caso, militantes y ciudadanos que participen de este espacio, que puedan tener la posibilidad. Eso, la verdad, que no sería un objetivo importante y que hace al espacio democrático y abierto.